Buenos días, Isaac. Esperemos que vayan uniendo los demás un momentico. Listo, sí, señor, no se preocupe. Bueno, vamos a iniciar y que los demás vayan uniéndose mientras tanto. Listo. Eso sí, señor. Entonces, hoy vamos a empezar. Durante estas clases que hemos visto lo que es la circulación. La estructuración de la célula, la forma en cómo hay la circulación de nutrientes. Hablamos de cómo se realiza la circulación en los diferentes organismos. Hablamos de sistema circulatorio abierto, sistema circulatorio cerrado, completo, incompleto, en los diferentes animales. Ahora, pues, en la clase de hoy vamos a tratar el sistema circulatorio humano. Entonces, en nuestro sistema circulatorio, pues está constituido por vasos sanguíneos, ¿cierto? Que Señor. son un sistema de conductos que permiten la circulación de sustancias, ¿cierto? Dentro del organismo, por medio de la sangre. Es decir, que en la sangre yo encuentro aminoácidos, encuentro glucosa, encuentro sales minerales, encuentro hormonas, encuentro anticuerpos, todo eso está dentro de la sangre. Y que esos vasos subconductos están unidos entonces a un órgano propulsor que en este caso es el corazón. Entonces, resulta que el corazón, siendo un órgano muscular hueco, está situado en nuestra cavidad torácica entre los pulmones hacia el lado izquierdo, ¿sí? Un poquitico, no es mucho, no es mucho la ubicación es un poquitico más a la izquierda. Entonces, ¿de qué está formado el corazón? Resulta que nuestro gran órgano muscular tiene tres capas, ¿sí? Tres capas antes de llegar a la parte interna. El pericardio, que es la parte externa, evita el excesivo estiramiento del corazón al ejecutar los movimientos, ¿sí? Entonces, este pericardio es el que evita que el corazón crezca tanto. Claro que hay una enfermedad en que el corazón
entonces se agranda, entonces significa que el pericardio ya dejó de cumplir su función. El miocardio es la capa intermedia, ¿cierto?, que es realmente ya el músculo cardíaco, que se encarga de la contracción involuntaria, ¿cierto? Es decir, no hay algo que nosotros mentalmente o voluntariamente no podemos mandar al miocardio, no, no se mueva, no, él le toca porque no nos morimos. Y está el endocardio, que el endocardio es la capa interna que evita que la sangre se coagule. Entonces el endocardio tiene bastantes pliegues o arruguitas que hace que, lógicamente, porque si es liso, es más fácil que la sangre se coagule porque la coagulación es muy rápida. Entonces esos pliegues, esas arruguitas permite que esa, al tocar esa superficie de la sangre, no sufra la coagulación. Entonces esas son las capas externas, pero entonces ya dentro de la estructura interna del corazón está formada en este caso por dos cavidades superiores, ¿sí?, y dos cavidades inferiores, entonces las superiores y las inferiores. Entonces las superiores las llamamos aurículas y las inferiores las llamamos ventrículos. Y cada aurícula, al unirse con un ventrículo, ¿cierto?, aquí hay unas uniones, uniones aurículo-ventriculares, pero estas uniones son válvulas que se están entrando, están cerrándose y abriéndose, ¿sí? Esas válvulas, ¿sí?, esas válvulas las ubicamos acá y las ubicamos acá, esas se abren y se cierran para permitir o cortar el paso de la sangre, ¿cierto? Entonces, esa es la función del, en este caso, del corazón, ¿cierto? Entra y sale la sangre. Entonces, tenemos que la válvula derecha, ¿cierto?, se llama válvula derecha, se llama tricúspide, y la válvula izquierda se llama bicúspide. Entendiendo en este caso, miramos nosotros el corazón prácticamente con esas dos funciones. Entonces vamos a ver realmente cómo es que funciona el corazón. Entonces para ello voy a compartir un video, a ver si lo podemos ver. A ver si me deja. Vamos a poder ver un video. Que nos habla justamente de la parte del corazón. En este video analizaremos las funciones de cada una de las cámaras cardíacas para después hablar sobre las válvulas encargadas de cada una. El corazón trabaja específicamente del lado derecho, con el atrio derecho que recibe la sangre desoxigenada y la envía al ventrículo derecho. El ventrículo derecho expulsa la sangre hacia los pulmones. De los pulmones la sangre retorna hacia la aurícula del lado izquierdo y el ventrículo del lado izquierdo le envía la sangre prácticamente a todo el cuerpo. A continuación hablaremos sobre, en más detalle, cómo se produce esta circulación a través de las válvulas. Entonces, las válvulas encargadas de este flujo sanguíneo que lo vimos en el video previo son estas. Una válvula que comunica la aurícula y el ventrículo del lado derecho, denominada válvula tricúspide, porque miren, a su vez, esta válvula tiene tres válvulas, una válvula anterior, una válvula septal y una válvula posterior. Por esas tres válvulas, esta válvula denominada válvula tricúspide.
Cada una de estas válvulas se continúan con cuerdas tendinosas y terminan a su vez en la pared lateral y medial de la cámara cardíaca con músculo papilar. En este caso tenemos el músculo papilar anterior, músculo papilar posterior y un músculo papilar medial. Aprovecharemos que estamos hablando del ventrículo derecho para hablar sobre la banda moderadora, que es una estructura que se encuentra específicamente en el ventrículo derecho y forma parte del sistema de conducción cardíaca o se relaciona con el sistema de conducción. En resumen, ¿cuál es la válvula que comunica aurícula o atrio y ventrículo del lado derecho? La respuesta sería válvula tricuda. Del ventrículo del lado derecho se expulsa la sangre hacia los pulmones. Entonces, ¿cuál es la válvula que se abre cuando la sangre es expulsada hasta el ventrículo derecho? Es el tronco pulmonar, que ya habíamos hablado previamente, es el que envía la sangre desoxigenada del ventrículo derecho hacia los pulmones y a su vez el tronco pulmonar se divide en dos, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Si pasamos del otro lado, encontraríamos el atrio del lado izquierdo. El atrio del lado izquierdo se comunica con el ventrículo izquierdo por medio de una válvula que se denomina o se llama válvula mitral o bicúspide, ¿sí? Esta válvula mitral o bicúspide es la encargada de comunicar y el paso de sangre del atrio izquierdo al atrio al ventrículo izquierdo. Es muy importante. A su vez, esta válvula mitral se continúa con cuerdas tendinosas y también termina con músculo papilar. En este caso estamos representando el músculo papilar anterior y por aquí abajito estaría el músculo papilar posterior. La sangre, cuando el corazón se contrae, específicamente el ventrículo del lado izquierdo, la sangre es expulsada a través de la arteria aorta. Para eso necesita una válvula que recibe el mismo nombre. Es la válvula aórtica, que es la encargada de abrirse cuando el corazón y específicamente el ventrículo del lado izquierdo se contrae. Ahora bien, haciendo un pequeño resumen de todo, tenemos válvulas que comunican aurículas y ventrículos. ¿Cuáles van a hacer esto? Del lado derecho encontraríamos la válvula tricúspide y del lado izquierdo encontraríamos la válvula mitral. Al mismo tiempo podemos analizar que estas válvulas, al cerrarse, esto hace que los ventrículos se contraigan. Al contraerse, esta sangre se expulsa de los ventrículos. Si es el ventrículo del lado derecho, expulsaría la sangre a través del tronco pulmonar por medio de la válvula pulmonar. Si es el ventrículo izquierdo, expulsaría la sangre hacia la aorta por medio de la válvula aórtica. Estos son específicamente las válvulas que hemos hablado entonces. La válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Listo, perfecto. Bueno. Exacto, entonces, en el video pudimos ver, en cierta forma, cómo funciona, en este caso, el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Al bombear la sangre a todos los rincones del organismo, ¿cierto? Que esto pues la función directamente del corazón, la sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones, ¿cierto? Entonces, aquí viene la sangre de los pulmones, ¿cierto? Hacia el corazón, en la parte rojita, ¿cierto? Circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. Entonces, llega en este caso, ¿cierto? Al corazón y es, nuevamente, sigue en este caso todo el recorrido, ¿cierto? Sale a todas partes del cuerpo
hay capilares, ¿listo? Dice, después de su viaje por el organismo, la sangre queda sin oxígeno. Entonces, aquí cuando están entre los capilares, hay el intercambio gaseoso entre células. Y allí hay entonces un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y esto hace que empiece a devolverse la sangre que queda sin oxígeno y es enviada nuevamente al corazón. Llega aquí al corazón, ¿cierto? Que es bombeado y nuevamente sale hacia los pulmones, donde le ocurre nuevamente el intercambio de gases, expulsamos el dióxido de carbono, recibimos nuevamente el oxígeno por medio de la sangre y empieza nuevamente el ciclo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, la sangre recoge el oxígeno de los pulmones, ¿no? Entonces, viene estando en el corazón, por este lado viene del otro pulmón, ¿no? Entonces, en ambos pulmones, sale del corazón, hace recorrido por todos los órganos del cuerpo, en los capilares hace el intercambio de gases, entonces viene con el oxígeno, las células toman el oxígeno, botan el dióxido de carbono y entonces ya por lo azulito se conduce la sangre que no tiene ya oxígeno, sino dióxido de carbono. Llega nuevamente al corazón, ¿cierto? Tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo llega sangre. Y esa sangre sin oxígeno va nuevamente a los pulmones, donde recibe el oxígeno y nuevamente inicia el ciclo. Esa es la forma como funciona en este caso el corazón. Entonces, para impulsar la sangre por los vasos, a todo el cuerpo, el corazón se contrae y se relaja rítmicamente. Entonces, la fase de contracción se llama sístole, que responde en este caso a la expulsión de la sangre fuera de la cavidad. Entonces, las sístoles en este lado, donde cuando se expulsan. Dice, a esta fase, ¿cierto?, de sistólica se le llama fase de relajación muscular llamada diástole, en la que se puede distinguir dos etapas, una de relajación y la otra de succión para arrastrar la sangre hasta el interior, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo entra la sangre, cómo se cierran las válvulas, aquí están las aurículas arriba y abajo los ventrículos. Entonces cuando ya se llena, se cierran ambas válvulas para poder iniciar en este caso la contracción y poder botar, ¿cierto? Entonces aquí se relaja, aquí se contrae, ¿sí? Entonces ahí se efectúan ambos procesos en el corazón. Entonces, el ritmo cardíaco y la intensidad y la fuerza de contracción y relajación están regulados por centros situados en el hipotálamo que se ubica en el cerebro, y eso es lo que realiza o elabora los impulsos nerviosos para que por medio de las sustancias químicas como la adrenalina y la noradrenalina, esas moléculas actúen sobre nuestro corazón. Y entonces, igual a medida que nosotros vamos haciendo actividad física, ¿cierto? Entonces, si aumentamos nuestra actividad física, pues debe aumentar los impulsos del corazón, ¿cierto? Las contracciones, porque nuestro cuerpo va a necesitar mayor cantidad de oxígeno, y como el oxígeno está siendo llevado a los diferentes órganos por medio de la sangre, pues entonces el corazón tiene que empezar a realizar su proceso mucho más rápido, porque nuestros órganos van a necesitar más oxígeno del necesario, porque estamos empezando a aumentar nuestra actividad física, estamos corriendo o estamos jugando, no estamos sentados, entonces él empieza a acelerar su proceso por eso. Bueno, entonces ya vimos en este caso la función en forma general del corazón, ¿cierto? Ahora vamos a mirar un poquitico los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, listo, nuestro corazón tiene funciones importantes, hay que cuidarlo mucho. Antes de que se me olvidara, es importante saber que en este caso hablamos de nuestro órgano muscular, pero el corazón no solamente en su estructura interna, sino también en su estructura externa. Aquí en esta, mira, aquí en la estructura externa, por fuera tiene conductos, ¿cierto? Y vasos sanguíneos que están allí presentes, ¿por qué? Entonces, ah, no, que ahí está la coronaria, ¿qué tal? Bueno, que
estos vasos sanguíneos están a cargo de nutrir, lógicamente, los músculos del corazón, ¿sí? Entonces es necesario, todos los órganos deben cumplir, recibir oxígeno y recibir nutrientes, ¿sí? Entonces, no es que solamente sea músculo, también posee vasos sanguíneos que están allí rodeando y están alimentando esa parte muscular de nuestro cuerpo. Pero entonces, resulta que estos vasos sanguíneos constituyen las vías principales a través de las cuales nuestro sistema circulatorio transporta la sangre, ¿cierto? Pero la sangre, pues, tiene nutrientes que han sido absorbidos por el intestino, contiene el oxígeno incorporado de los pulmones, recoge productos de desecho del metabolismo, es decir, de los procesos celulares que se han hecho, entonces también recoge, transporta hormonas, que son proteínas que cumplen diferentes funciones. También en nuestra sangre pueden estar presentes bacterias, ¿cierto? Y virus que están allí invadiendo nuestro cuerpo, también posee anticuerpos que están allí combatiendo esos virus, ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar las diferentes estructuras. Entonces, como hablamos de vasos sanguíneos, tenemos tres clases de vasos sanguíneos. Uno de ellos es las arterias, ¿cierto? Resulta que las arterias son vasos sanguíneos que conducen desde el ventrículo del corazón hasta los diferentes órganos del cuerpo, sangre oxigenada, ¿sí? Con excepción de la arteria pulmonar, ¿sí? A medida que se aleja del corazón, disminuye su calibre, es decir, empieza a volverse más delgadita, formando arteriolas. Entonces, tenemos la gran arteria, recuerda que decían, no, que las películas cuando pasan, uy, no, que se cortó aquí y se murió de una, claro, porque aquí tenemos una arteria que es muy grande y entonces es imposible prácticamente parar la cantidad de sangre si no se atiende rápidamente y por eso una persona se muere desangrada. Pero entonces esas arterias a medida que van llegando a los órganos empiezan a volverse más delgaditas, entonces ya no se llaman arterias sino arteriolas. Y van ramificándose hasta llegar a los capilares, ¿sí? Ahorita hablamos de eso. Bueno, entonces... antes que me olvide, las arterias se simbolizan con el color rojo, ¿cierto? Por lo que en este caso las arterias llevan sangre oxigenada. En este caso las venas se simbolizan de color azul, porque llevan entonces en este caso sangre no oxigenada. Esa es la razón por la cual cuando nosotros vamos a buscar el sistema circulatorio, sangre oxigenada rojo, sangre sin oxigenar azul, siempre vamos a encontrar, son esos dos colores por lo general, ¿cierto? Mira, entonces, oxigenada rojo, sin oxigenar azul, generalmente a veces encontramos moradito, que significa que aquí es donde se produce la mezcla, ¿sí? Si ven, en todas las imágenes siempre encontramos así. Entonces es para simbolizar con el color las arterias color rojo que conducen sangre oxigenada y las venas color azul que conducen sangre sin oxigenar. Entonces las venas, ¿cierto?, conducen la sangre sin oxigenar y las sustancias de desecho producto del metabolismo celular desde los capilares hasta los riñones y los pulmones. En los riñones porque se va a hacer la filtración, ¿cierto? Y la formación de orina en los pulmones porque allí va a haber el intercambio de sustancias, ¿sí? Entonces, donde nosotros vemos la función en este caso de las venas. Y tenemos en este caso los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos muy delgados, microscópicos, con hendiduras, aquí estamos viendo, mira ahí están las hendiduras llenas de agua entre las células, ubicadas entre las terminaciones de las arteriolas y las vénulas, ¿sí? Entonces, al igual que las arterias disminuyen su calibre para volverse arteriolas, y al final de las arteriolas tenemos los capilares. Después de los capilares vienen las vénulas y luego vienen las venas, ¿sí? Entonces, pequeño calibre de las venas son las vénulas y luego vienen las venas principales. Entonces vemos que los capilares es como el paso intermedio,
y es allí en los capilares donde se realiza el intercambio de sustancias en ambos sentidos, es decir, viaja el oxígeno, ¿cierto? Y recibe el dióxido de carbono de las células, ¿cierto? El dióxido de carbono pues es el resultante de muchos procesos, de procesos celulares, ¿cierto? Que dan como resultado la expulsión de dicha sustancia. Y lógicamente no podemos tener demasiado dióxido de carbono en nuestra sangre porque se intoxica. Y por eso debe ser expulsada por medio de la función que cumplen los pulmones. Bueno. Entonces, miremos. Ya miramos el corazón, cómo está formado. Ya miramos cómo los diferentes conductos de nuestro sistema sanguíneo, como son las arterias, las venas y, los capilares. Ahora vamos a ver la sangre, ¿sí? Resulta que la sangre es un tejido líquido y viscoso de color rojo, ¿cierto? Y que en este caso pues circula lógicamente por nuestros vasos sanguíneos, los que acabamos de ver, ¿cierto? Las venas, las arterias y los capilares. Está conformado por plasma en un 50 o 60%. Ahorita vemos qué es el plasma. Y los componentes celulares que están entre el 40 y el 45%. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué contiene el plasma y cuáles son los componentes celulares de la sangre. Resulta que el plasma es un líquido amarillento constituido en un 90% de agua. Y el otro 10% pues tiene sustancias disueltas, como es el oxígeno, como es el dióxido de carbono, como son proteínas plasmáticas, como son los glúcidos, que hablamos de azúcares, lípidos. Los glúcidos son azúcares, lípidos son grasas, como son los aminoácidos. ¿Los aminoácidos qué son? Los aminoácidos es lo que conforma una proteína. Entonces, la proteína fue degradada o fue desarmada hasta su última pieza, y su última pieza es un aminoácido. Y contiene sales minerales, entre otras cosas, que es lo que contiene. Voy a hacer un ejemplo. Recuerdan que cuando, por ejemplo, nosotros nos raspamos, ¿cierto? Nos caemos y nos raspamos. En la herida, después de que deja de botar sangre, sale un líquido amarillento, ¿cierto? Como una capita de líquido amarillento que a veces la hemos visto, pues ese es el plasma, ¿cierto? Que tiene una función dentro de la parte de cicatrización de las heridas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos fácilmente localizar el plasma. Bueno. Entonces, hablamos que el plasma contiene proteínas plasmáticas. Entonces aquí hay algunas proteínas importantísimas en la función que cumple la sangre. Está la albúmina, que controla el flujo del agua en la membrana plasmática. Está la globulina, que transporta nutrientes e interviene en este caso en la defensa del organismo. Entonces tiene también una función, ¿cierto?, de defensa, esa proteína. Y tenemos el fibrinógeno, que contribuye a la coagulación de la sangre. Entonces, dentro del plasma, ¿cierto?, esa capita que se nos forma cuando nos raspamos, de vez en cuando es el fibrinógeno el que se encarga de que haya una coagulación, ¿cierto?, dentro de las heridas. Entonces son funciones importantísimas. Entonces necesitamos tener esas proteínas. Entonces, aparte de plasma, de las proteínas que posee, tenemos entonces que dentro de esos componentes de la sangre están las células sanguíneas. Entonces, que son cuerpos, ¿cierto?, formes que se producen en la médula ósea. La médula ósea, ¿cierto?, en la parte central de nuestros huesos. Y tenemos de tres clases de grupos de células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces vamos a conocer, hablar de cada una de ellas y la diferente clasificación que tiene en este caso esas células, ¿sí? A veces cuando nosotros nos hacemos exámenes de sangre, ¿cierto? A veces por controles, ¿qué nos miden? Entonces nos dicen, es que, por ejemplo, ahorita que estamos con lo del coronavirus, dicen, no, que resulta que es que las defensas se bajan.
O si han oído a veces que dicen, no, es que tengo las plaquetas muy bajas. Ah, resulta que en esos exámenes, ¿cierto?, van a medir cuántos eritrocitos tenemos, cuántos monocitos, cuántas plaquetas, porque ya hay unos valores estándares que deben haber en nuestra sangre. Entonces, si nos salimos de ese valor, ah, no, que deben haber, digámoslo así, por decir así, deben haber entre 5.000 y 8.000 X células en nuestra sangre, y eso nos quiere decir que tenemos un nivel normal, ¿sí? Entonces, cuando hacen los exámenes y resulta que estamos mal de plaquetas o mal de tal cosa, dicen, no, entonces si hay una infección que les está atacando, razón por la cual o hay demasiadas o hay muy pocas, entonces demasiadas hace daño, muy pocas también, entonces por eso hay un valor fijo. Entonces miremos un poquitico esas células sanguíneas, ¿sí? Bueno, tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos reciben el nombre también de eritrocitos, ¿sí? Resulta que pues son células bicóncavas carentes de núcleo. Cuando el glóbulo rojo es formado, él posee núcleo, ¿sí? Y a medida que madura, aunque digámoslo así, entre comillas, se vuelve adulto, pierde el núcleo. Y pues empieza a poseer hemoglobina, y es la hemoglobina pues lo que le da el color, ¿cierto? Le da el color al glóbulo. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el glóbulo? El glóbulo rojo, el eritrocito, es transportar oxígeno para hacer, ¿cierto? Un oxígeno que lleva desde los pulmones a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, es un medio de transporte. Y cuando se realiza el intercambio de gases, entonces, digamos así, el oxígeno se monta en el eritrocito, hasta cuando ya hay intercambio de gases en el medio intracelular, da el oxígeno y se monta en él el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular, y él lo conduce hacia los pulmones, ¿sí? Esa es la función principal que tienen los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos. Ahora tenemos otra clase de células sanguíneas, que son las plaquetas, o también llamados trombocitos. Resulta que estas plaquetas son fragmentos celulares, ¿sí? Sin núcleo, así como los vemos en estos blanquitos, ¿sí?, que vemos aquí en la gráfica. Ellos, las plaquetas, son los que se encargan del proceso de coagulación de la sangre junto con la proteína que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, son los que cumplen esa función, ¿sí?, de coagular la sangre. Importantísima también. Pues hay cierta enfermedad que tienen problemas de coagulación de sangre, que es entonces problemas de plaquetas y de la proteína que se encarga de ellos, ¿sí ven? Entonces, de ese viene el inconveniente de dicha enfermedad. Tenemos ahora los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también son llamados leucocitos. Y los glóbulos blancos tienen su propia clasificación. Los glóbulos blancos son más grandes que los eritrocitos, es decir, son más grandes que los glóbulos rojos. Y estos glóbulos blancos sí poseen núcleo. Si podemos ver aquí en la imagen, ¿cierto? Ahí vemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos, ¿cierto? Entonces, y cada uno tiene su función primordial. Entonces tenemos diferentes glóbulos blancos o leucocitos, y cada uno tiene una función específica dentro de nuestro cuerpo. Vamos a conocer cuál es esa función, cómo realmente es que nos protegen y nos ayudan, ¿sí? No es nada sencillo. O sea, la función es, por ejemplo, vemos el cuerpo humano tiene unas funciones perfectas, donde, imagínense, cada célula tiene una responsabilidad, y por eso la importancia de nuestra alimentación, de cómo cuidar nuestra sangre. A veces pues tenemos enfermedades como la anemia, ¿cierto? Entonces, ay, no, pues entonces dicen que hay que consumir alimentos ricos en hierro, no, que el jugo de mora, que la espinaca. ¿Para qué? Para que esto ayude a que nuestro organismo tenga mayor fuerza para la reproducción de células, ¿cierto? Entonces,
eso contribuye, que hay que subir nuestros glóbulos rojos, o cómo hacemos para subir defensas. Todo eso tiene que ver con la sangre, ¿sí? Y si nuestra sangre se encuentra en condiciones óptimas, no tenemos problemas, entonces eso permite que los órganos sean, cumplan sus funciones específicas. Si tenemos demasiada azúcar en la sangre, también es un problema, ¿cierto? Porque sufre de diabetes, ¿cierto? Entonces ahí donde vemos como el medio de transporte de todos esos nutrientes son primordiales. Entonces miremos cuáles son realmente las funciones que cumple en este caso los glóbulos blancos, ¿sí? Bueno, podemos ver aquí los monocitos. Mira, aquí podemos reconocer un monocito fácilmente. Habíamos hablado de que los glóbulos blancos eran más grandes que los glóbulos rojos. Entonces, ahí vemos cómo aquí en la figura podemos ver los glóbulos rojos un poco más pequeños. Aquí está el glóbulo blanco, o llamado monocito, tiene esa figura, ¿cierto? Resulta que el glóbulo, en este caso, el monocito, es el que envuelve las partículas invasoras en las heridas para eliminarlas. Entonces, ahorita como hacíamos el ejemplo. Listo. Nos caemos, nos raspamos en el plasma, ¿cierto? Y la proteína que posee se encarga de ayudar, ¿cierto? En este caso, a que la herida pueda parar, ¿cierto? Que haya coagulación. Ah, bueno, listo. Las plaquetas hacen su función para ayudar a la parte de la coagulación, pero como tenemos una herida abierta, eso significa que hay una comunicación entre las bacterias y las infecciones que hay en nuestro exterior con una herida abierta. Entonces, justamente son los monocitos los que, al producirse esa herida, se ubican, se concentran en ese sitio, ¿cierto? Para empezar a eliminar esas partículas invasoras. Es una función primordial. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos los linfocitos. Si pueden ver, miren aquí igual, tenemos el ejemplo de los glóbulos rojos, el linfocito, aunque no es tan grande como el monocito, ¿cierto? Se encuentra de esta forma. Resulta que nosotros tenemos dos clases de sistemas de circulación. Uno es el sistema sanguíneo, pero nosotros también tenemos un sistema linfático, donde allí no circula sangre como tal, sino es un líquido llamado linfa en este caso, y allí se fabrican anticuerpos, entonces hay una unión. Entonces los linfocitos se transportan en la linfa, fabrican anticuerpos y se unen en este caso a la función de combatir, ya estando en el sistema sanguíneo, de combatir las diversas bacterias que atacan nuestro organismo, ¿cierto? Entonces es una forma de defensa. Partículas invasoras del exterior, monocitos, que se encargue de fabricar anticuerpos para combatir esas bacterias que ya están dentro de nuestro cuerpo, enfermedades que ya están en nuestro cuerpo, como en el caso de bacterias y virus, tenemos los linfocitos. Bueno, ahora, en este caso tenemos dos de ellos, ¿cierto? Dos más de ellos, que son los neutrófilos y los basófilos, ¿sí? Entonces, estos neutrófilos, mucho más grandes en su estructura, y si ven, ¿cierto? Tienen, digámoslo así, su estructura, tiene intercomunicado por canales. Ellos se encargan de destruir bacterias, de destruir hongos y agentes infecciosos en nuestros tejidos. Entonces miren la función de los glóbulos blancos tan importante. Y tenemos los basófilos, así ya es su parte estructural. Participan en la respuesta inmunológica,
produciendo sustancias vasodilatadoras y anticoagulantes, ¿sí? Entonces, la función primordial de nuestros glóbulos blancos, dependiendo su clasificación realmente, es la defensa del cuerpo, en forma natural, ¿no? La defensa del cuerpo contra agentes externos o agentes internos que nos estén atacando. Y por último tenemos los eosinófilos. El glóbulo blanco es eosinófilo y interviene en la prevención de enfermedades alérgicas, inflamatorias y en la eliminación de parásitos. Entonces, los glóbulos blancos son la defensa de nuestro cuerpo en forma natural, ¿sí? Porque recordemos, ay, profe, entonces, ¿qué es una vacuna? Porque si hablamos que las vacunas son defensas, bueno, resulta que las vacunas son hechas de las mismas bacterias o los mismos virus, pero han sido, digamos así, son fragmentos de estos microorganismos que han sido inactivos para que al ingresar a nuestro cuerpo, dentro de las sustancias que aparecen en la sangre, logren identificar y crear memoria. Es decir, ay, miren, este nueva bacteria que nos está atacando, ellos vienen, es como si la cogieran, la analizan, la saborean y guardan en una memoria esas características, ¿cierto? Y vienen y las diferentes células encargadas vienen y procesan, destruyen ese fragmento de bacteria y tienen en la memoria que alguna vez en el cuerpo hubo esa enfermedad o esa bacteria. De tal forma que cuando llega ya la bacteria real, ¿cierto? Ellos se acuerdan porque esa era la vacuna, fragmento de esa bacteria. ¡Ay, sí! A nosotros nos atacó esto en una época y la acabamos de esta forma. Vienen y empiezan a combatir con ella. Entonces ya las vacunas, ¿cierto? Es algo extra que no lo crea nuestro propio cuerpo porque nuestro medio de defensa son, en este caso, los glóbulos blancos. Pero las vacunas son una forma de ayudar a nuestro cuerpo a crear memoria de bacterias fuertes que nos van a atacar. Bueno, aquí tenemos el medio interno. Entonces, es en el medio interno, dice que es el conjunto de líquidos que rodean las células de un organismo. Entonces, es ese medio interno donde están los nutrientes y el oxígeno que se necesita. Entonces, vienen los glóbulos rojos al medio interno, es decir, como el espacio que hay entre las células, ahí es donde se deposita el oxígeno y está el dióxido de carbono que va a salir nuevamente por la célula. Entonces ahí en ese medio interno es donde se hace ese intercambio de sustancias, no solamente de gases, sino de sustancias. Ahora, pero pues miremos rápidamente cómo es que entonces circula mi sangre, ¿sí? Resulta que nuestro sistema circulatorio se efectúa por medio de dos circulaciones distintas y complementarias. Tenemos la circulación mayor y tenemos la circulación menor. Y aquí entonces tenemos que dentro de ese intercambio de sustancias que realiza en el medio interno. Entonces vamos a ver cómo se realiza esa circulación. Entonces resulta que la circulación mayor es la que distribuye la sangre oxigenada y limpia desde el corazón hasta los órganos y tejidos y las células del cuerpo, que partan del ventrículo izquierdo, ¿cierto? En este caso, siempre vamos a mirar el corazón como de frente, ¿cierto? Entonces, el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ventrículo izquierdo sale a través de la arteria aorta, que se bifurca, es decir, se divide, ¿cierto? Tan, en arteriolas más delgadas, hasta llegar a los capilares donde se intercambia el dióxido de carbono, llega a las vénulas, que son las delgadas, y luego llegan a las venas principales hasta, en este caso, la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor de nuestro organismo. ¿Sí? La circulación menor ya es la circulación pulmonar, que es la que encarga de recoger la sangre cargada de desechos que contiene el CO2 y transportarla, en este caso, desde el ventrículo derecho del corazón
hasta los pulmones. Y aquí tengo el intercambio de sustancias. Y teniendo los pulmones el intercambio de sustancias, ¿cierto? Regresa por la arteria pulmonar y cae, en este caso, en esta parte del corazón, ¿cierto? Que sería la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces tenemos la circulación menor y la circulación mayor. De esta forma funciona o se efectúa la circulación en nuestro organismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo claro por ahora? Bueno, creo que todos van entendiendo por ahora el tema. Listo. Entonces, esa es la forma como se efectúa, en este caso, esa circulación, ¿cierto? Bueno. Ahora, ¿qué función cumple la sangre en mi cuerpo? Bueno, ya cuando hablamos un poco de las funciones que cumple cada célula sanguínea, pero hay muchas funciones que cumple la sangre en mi cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de ellas y hablar un poquitico de otros sistemas porque viene relacionado, como la sangre recorre todos los órganos, ¿cierto? Entonces cumple funciones específicas. Entonces vamos a mirarlas. La primera de ellas, no porque le quiera dar una importancia a una función más que a otra, sino que la nombramos así. La sangre tiene una función de nutrición, ¿sí? Pues la función principal es el transporte, ¿cierto? El transporte. Pero entonces, dentro del gran proceso de la nutrición, que es el siguiente tema que vamos a ver en la próxima clase, se encarga de transportar los nutrientes desde el sistema digestivo a todo el cuerpo. Resulta que nuestro intestino delgado absorbe cada día varios cientos de gramos de hidratos de carbono. Cuando hablamos de hidratos de carbono o carbohidratos, ¿cierto? Hablamos de azúcares. Entonces, en nuestro intestino delgado, en la parte interna, hay estas vellosidades o pelos absorbentes, vellosidades intestinales, que en la parte interna pues tenemos capilares. Entonces allí se produce una absorción aproximadamente de 100 gramos, ¿cierto? De grasa, intercambiamos aminoácidos, entonces 100 gramos de hidratos de carbono, carbohidratos que son glucosa, más o menos entre 50 y 100 gramos de grasa, entre 50 y 100 gramos podemos encontrar de aminoácidos, absorbemos iones, si hablamos de iones, hablamos de sales, y aproximadamente 7 litros de agua. Pero las vellosidades intestinales tienen mayor capacidad que eso, si no es como por dar un valor promedio. Imagínense, si nosotros estamos absorbiendo 7 litros de agua aproximadamente en promedio diario, ustedes piensen, ¿no? Cuando uno compra una bolsa de agua de las grandes que tiene 5 litros o 4 litros, o hay bolsas de 3, pero nuestro intestino absorbe 7 en promedio, porque hay intestinos que pueden absorber 10, ¿cierto? Pueden absorber mucho más. Entonces, imaginemos la cantidad de veces que tenemos que ir al baño para desocupar esa clase de líquidos o en por medio de la orina o cuando hacemos el proceso de defecación, ¿cierto? Entonces tenemos que expulsar eso. O toda esa agua que se utiliza para lubricar, por ejemplo, mi saliva, ¿cierto? O toda el agua que se utiliza para lubricar mis ojos por medio de las lágrimas. O toda el agua que debe ser almacenada para que cuando se produce, por ejemplo, cuando yo sudo. Entonces vemos las diferentes formas en que esa agua que es absorbida y es transportada por la sangre hasta las partes que va de mi cuerpo para poder realizar esa función. Entonces es la importancia que tiene, en este caso, la función de nutrición dentro de mi propio organismo.
Ahora también tiene la función de respiración, ¿cierto? Que ya es de las que pues, hemos hablado por conducir oxígeno a las células y el dióxido de carbono a los pulmones, ¿sí? Entonces, resulta que el oxígeno que es inhalado, que penetra en los pulmones, alcanza los alveolos. Los alveolos es como el final del pulmón. Entonces, bueno, conocemos en este caso la estructura del pulmón, entonces está formado por bronquios, y los bronquios se ramifican en bronquiolos, y los bronquiolos se ramifican y en su parte, en los extremos de los bronquiolos, encontramos los alveolos. Entonces aquí tenemos las arteriolas y las vénulas, que luego se vuelven lo más delgados posible, y estos son los capilares, ¿cierto? Entonces, las capas de las células que revisten los alveolos, ¿sí? Todo esto es el alveolo, ¿cierto? Es lo cremita, lo claro. Entonces, está rodeado, en este caso, por capilares muy delgados, que ocupan el espesor de una célula, eso es muy delgadito. Y es allí donde, lógicamente, se empieza a realizar el intercambio de gases. Es un proceso perfecto. Entonces, por ejemplo, el problema que tienen en este caso las personas que fuman es que, pues, ellos tienen una concentración, ¿cierto? Crean una concentración de dióxido de carbono extra y de sustancias nocivas que empiezan a dañar sus pulmones, empiezan a afectar sus pulmones y dañar las funciones. Entonces, ese es un gran problema y por eso es que vas a ver el cáncer de pulmón. Bueno, miremos la otra. Entonces aquí resulta que en este caso el oxígeno, ¿cierto?, atraviesa esa barrera de aire y sangre, llega y es el que circula en los capilares, y el dióxido de carbono pasa de la sangre al interior de los alveolos, ¿cierto? Entonces, viene y se va al interior y sube nuevamente para ser exhalado al exterior. Esa es la función que cumplen en este caso. Bueno, ahora la otra función que tenemos en este caso de la sangre es la excreción. Entonces, recoge los productos de desecho a los órganos excretores. Y en este caso, cuando hablamos de órganos excretores, aparte de un órgano excretor primordial, pues es el riñón, porque otro órgano excretor, pues también lo podemos llamar como el pulmón, porque excreta dióxido de carbono. O tenemos, por ejemplo, la piel. La piel, ¿por qué? Porque tiene glándulas sudoríparas y expulsan también, en este caso, sudor, ¿cierto? Pues uno de los órganos excretores también puede ser, en este caso, las glándulas lacrimales, porque allí se produce la lágrima, en caso cuando por ejemplo, se nos mete un mugrecito o un insecto en el ojo, empieza la concentración, ¿cierto? Y empezamos, uy, no, aquí me rasca, y empieza a producirse mayor lágrima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa sustancia permite que se acople o rodee el mugrecito, ¿cierto? Y podamos sacarlo, hace muy fastidioso y podemos sacarlo, ¿cierto? Pero ahí tenemos desechos, ¿cierto? Pues el sistema digestivo, pues también vamos a crear, a excretar, ¿cierto? Pero pues vamos a enfocarnos en este caso en el riñón, porque pues es el órgano que pues obligatoriamente está en comunicación con el sistema sanguíneo, ¿cierto? Entonces, por medio de este, se mantiene el equilibrio interno de agua y sales en nuestro cuerpo. Recordemos que estamos en promedio, la vellosidad intestinal está en promedio tomando aproximadamente 7 litros de agua diarios. Entonces, los riñones y eso, si no sumamos por allá los que les gusta tomar, que vienen y se toman una canasta de cerveza, una cantidad de agua. Entonces los riñones son los encargados de filtrar y eliminar esas sustancias tóxicas de la sangre, ¿sí? Y formando la orina. Entonces a través de las cuales pues se expulsan esas sustancias de desecho, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo realiza? Bueno, entonces aquí tenemos, ¿cierto? Si nosotros podemos ver
que de la arteria renal llega, ¿cierto? En este caso, la sangre oxigenada entra al riñón. En el riñón se procesa todo eso que contiene la sangre y sale por la, en este caso, la vena cava inferior, color azul, ¿cierto? Pero entonces, dentro del riñón, ¿qué hay de especial? Resulta que en el riñón hay una estructura llamada nefronas. Nosotros tenemos unos cuantos millones de nefronas, que es un laberinto de conductos donde se realizan diferentes procesos, entre esos la filtración, que posee un glomérulo, y es allí donde hay el intercambio, el filtro. Eso actúa como una especie de filtro especial, donde son, digamos así, empiezan a sacar en la cápsula de Bowman, empieza a ver la clasificación de sustancias y decir, listo, esto no lo está sirviendo la sangre, venga, lo sacamos, estas sustancias. Y las que sí sirven se conservan, ¿cierto? Se conservan y siguen fluyendo dentro de la sangre. Entonces, la importancia de cuidar nuestros riñones. Hay personas que sufren de los riñones. Si las riñones no les sirven, por eso es que tienen que ir cada 2 o 3 días al hospital para que, pues, por medio de... no, es que me tienen que hacer un proceso donde tienen que utilizar, ¿cierto? Un riñón artificial, ¿cierto? Que es un aparato que sirve para filtrar la sangre. Que tienen que estarse conectando cada 2 o 3 días porque si no morirían, ¿sí? Entonces, la importancia que tienen los riñones es esa, ¿sí? Entonces, esa gente tiene que estar cada 2 o 3 días yendo, en este caso, al hospital para efectuar la diálisis, que así se llama el proceso de diálisis. Entonces, para que su sangre esté limpia, donde ellos dejen de ir 4 o 5 días, mueren porque su sangre está intoxicada y morirían. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Bueno, y lógicamente pues tenemos la última, la función de defensa, que es justamente la que nosotros ya hablamos un poco en cuanto a las diferentes funciones que cumplen las partículas de la sangre, ¿cierto? Algunas de las células sanguíneas. Y también hay proteínas que forman el sistema inmune. Entonces, reconocen sustancias extrañas, como los virus, como bacterias, como toxinas, y empiezan y las atacan para, en este caso, neutralizarlas, ¿sí? Entonces, esa es como una de las funciones principales para intervenir y llegar a responder en ese ataque de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces es una defensa primordial para nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces son funciones de vida. Entonces la mayoría de las células inmunitarias, como los neutrófilos, como los linfocitos y los macrófagos, se producen en la médula ósea, ¿cierto? Entonces en una parte de nuestros huesos. Pero los linfocitos, hay una clasificación, linfocitos B, linfocitos T, se producen en el timo, que es un órgano muy cercano en nuestro cuerpo que se encarga de esa producción. Entonces, a través de los vasos sanguíneos, las células inmunitarias se acaban de producir y en la circulación sanguínea empieza entonces la función, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo una de nuestras células macrófagas persigue una bacteria hasta que la... ¿cierto? La atrapa y la consume, ¿cierto? Y si ven que entonces disminuye la velocidad, ya va, bueno, listo, ya cumplí mi función, ¿cierto? Y sigue buscando a ver dónde hay más bacterias para acabarla, ¿cierto? Entonces, es como la función primordial, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo es perfecto, pero eso significa que debemos estarlo cuidando para que pueda cumplir las funciones específicas y correctas dentro de nuestro organismo. Y en este caso, la última función tiene una regulación térmica. Si hablamos de térmica, estamos hablando de temperatura, regula la temperatura corporal de nuestro organismo. Entonces, el cuerpo humano tiene una temperatura interna de 37 grados aproximadamente y la temperatura cutánea es de 33.5. Entonces, el calor que se gana y se pierde por el cuerpo depende de múltiples factores, ¿cierto? Porque
pues tenemos nuestra actividad, entonces, pero hay una temperatura promedio de 36.5, que es nuestra temperatura promedio. Entonces, la temperatura con la que la sangre llega al hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro, ¿cierto? Y por eso ahí aparece en la figura, entonces será lo que determine de cierta forma los cambios climáticos de nuestro cuerpo. Ah, bueno, entonces va a determinar. Y claro que, por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicios, hay una regulación corporal, porque entonces empezamos a perder líquidos por medio del sudor, que es una forma de controlar la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, toda esa parte es regulada por la sangre. Son funciones primordiales, ¿sí? Entonces, cuando nos da fiebre, ¿qué pasa? Ah, bueno, al haber un aumento de la producción de calor, es por eso que se manifiesta la fiebre. Pero la fiebre también es un, digámoslo así, es un cambio de temperatura que le está diciendo al cuerpo que también hay un combate de entre las infecciones y los anticuerpos de nuestro organismo, que está ahí atacando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos, bueno, ¿qué pasa si en nuestro organismo entran bacterias, hongos, toxinas, virus, y empiezan allí? Ah, bueno, pues entonces toda esa cantidad de sustancias también empiezan a manifestar y a haber un combate entre ellas. Ah, pues empieza a aumentar la temperatura de mi cuerpo, y eso también crea alerta en el cerebro y los receptores. Y bueno, miren, tenemos que enviar nuestras tropas de defensa hacia esa bacteria. O sea, son muchas de las funciones importantes dentro de la sangre. Mis apreciados jóvenes y señoritas, ese ha sido el tema de hoy. Espero que pues les haya agradado. Por favor, alguna pregunta que tengan. Les comento que de muy poco de este ciclo he recibido tarea. ¿Sí? Ya este es el cuarto tema, entonces me preocupa. Son 7 actividades las que hay que entregar. Y hay algunos que no han entregado siquiera la primera. Entonces, estar muy pendiente de la responsabilidad que debemos tener con la entrega de tareas. ¿Sí? Y que estemos muy pendientes que en la clase, si en algún momento tenemos alguna duda, podamos al profe, esto no lo entendí, para que puedan aprovechar el tiempo justamente de poder compartir esta parte. ¿Listo? Mis apreciados jóvenes, no siendo más en la clase de hoy, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Un feliz día. Feliz fin de semana.